Queremos presentarle dos proyectos estructurales para el Estado y sobre todo para nuestra capital y otras ciudades de Aragua. El primer proyecto tiene que ver con Transmaracay, un sistema de transporte masivo que una la Gran Maracay, todos los municipios que comprometen la Gran Maracay, los municipios Mario Briceño Iragorri, el municipio Santiago Mariño y por supuesto el municipio Girardot. Se trata de un sistema de transporte masivo que va a ser desplegado en la avenida Constitución de aquí de la ciudad de Maracay. Es un sistema tipo Trollmérida o Trasbarca que nos permita, con la empresa que tenemos, Trasaragua, brindarle un servicio de calidad en materia de transporte público a los maracayeros, a las maracayeras y a todas estas ciudades. Transmaracay sería el primer proyecto que hoy presentamos formalmente. Y lo segundo, presidente, usted sabe que uno de los símbolos de Maracay lamentablemente fue destruido. Una empresa de manera irresponsable, con complicidad de autoridades que ejercieron funciones de gobierno, destruyeron nuestro teatro de la ópera de Maracay. Nosotros iniciamos un proyecto de restauración y rehabilitación del Teatro de la Ópera, mejor conocido como el TOM. Y hoy ya tenemos listo el proyecto y estamos solicitando los recursos para iniciar la recuperación del Teatro de la Ópera el próximo mes de enero y devolverle el teatro a la ciudad de Maracay. Son puntualmente estos dos proyectos que hoy queremos regalarle a esta Maracay rebelde, a esta Maracay revolucionaria, a esta Maracay chavista que nos ha dado esta bendición de seguir consolidando el socialismo en estas tierras para seguir impulsando el desarrollo del programa de la patria y seguir sumándole al pueblo la felicidad necesaria. Gracias, presidente. Gracias. Ahora, yo no he visto el proyecto a fondo. El de Transmaracay, yo voy a pedir que lo estudien, ¿no? Para ver si el modelo de Mérida es el más conveniente para acá, o aplicamos el modelo definitivo, o el modelo definitivo tal que quedó de Transbarca en Barquisimeto, que quedó un modelo funcional más sencillo, más barato y de la calidad máxima. Usted vaya a Barquisimeto ahora en vacaciones. A partir del lunes están los muchachos de vacaciones, agarran un carrito, llegan a Barquisimeto y se montan en un autobús de Transbarca para que ustedes vean, que sienten que están, no sé, en el cielo. Una belleza, ¿ah? Bueno, vamos a revisar. Yo solamente en el proyecto de Transmaracay, lo que le puedo decir a Maracay es que voy a revisar la parte técnica, pero de que va, va. Aprobado el proyecto, está aprobado. Voy a chequearlo técnicamente, pero este proyecto va. Pedro Bastida, este proyecto va, querido alcalde. El segundo proyecto que nos presenta el gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, es el proyecto de recuperación definitiva del TOM, el Teatro de la Ópera de Maracay, TOM. ¿Ustedes sabían que le decían así? Ah, yo creía que no sabían. El TOM, 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 TOM. Bueno,
No, no se escuchó bien. Tiene que escucharse con fuerza. Tom, tom. Así, mira, mosca en diciembre. Con la zapatería, la juguetería, la venta de ropa, etcétera. Gobernadores, alcaldes, a la calle. Mañana mismo todos a la calle. Inspección, precios justos para Venezuela. No acepto precios especulativos. Ya basta.